Están todos y todas bienvenidos sean a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología, siempre a la vanguardia de los grandes temas médicos, tratando de aportar a la comunidad y también, claro, al personal de la salud, todo lo que sabemos y, como nos gusta decir, lo que no sabemos todavía de los temas en boga. En la jornada de hoy vamos a invitar ya mismo a aquellos y aquellas que nos van a acompañar. Entonces hacemos ingresar a la sala a la doctora Virginia Angeletti, a la doctora Jimena Gonzalo y al doctor Tomás Orduna. Ellos serán los encargados de guiar esta exposición, que como ustedes bien saben, va a quedar grabada en nuestras redes sociales para que vuelvan a ver y compartan, y a cuyo término estarán nuestros doctores a disposición de ustedes para, en la medida del tiempo que ellos tengan claro, puedan responder las preguntas que recibamos. Yo quiero hacer un especial agradecimiento. Bueno, Virginia y Tomás son compañeros de la casa. A ellos muchas gracias, pero sobre todo a Jimena, que está en Londres y que, como siempre decimos, no solo pone a disposición de nosotros y de nuestra audiencia lo que sabe y lo que conoce, sino, en su caso especial, allá lejos, y ya pasadas las 10 de la noche, su vida cotidiana, la crianza de sus hijos, irse a dormir, sus horas de sueño. Así que, Jimena, un gran gusto y una enorme gratitud para tu aspecto profesional y para tu aspecto de mujer, que los dos van de la mano y a los dos los valoramos por igual. Dicho esto, Virginia, todo tuyo. El webinar que tenemos hoy, como me gusta decir, está para ponerse de pie y vestir de smoking. Pero quedémonos así, que estamos bien. Buenas tardes, Virginia. Buenas noches, Jimena. Buenas tardes, Tomás. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Diego. Hola a todos. Gracias por compartir este webinar con nosotros. Yo voy a estar acá coordinando esta jornada, en realidad en representación de toda la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes de la SADI, con quien hemos estado trabajando muchísimo en estos últimos días, a raíz de la situación de este nuevo virus para nosotros. Ahora voy a aclararlo. Primero me gustaría presentar al doctor Tomás Orduna. Creo que no necesita presentación, ya todos los conocemos, pero él es el jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muniz de Buenos Aires. Y la doctora Jimena Gonzalo, ella es médica infectóloga y microbióloga en el Imperial College Healthcare Trust de Londres. Yo ahora voy a hacer una pequeña introducción para entrar un poquito en tema y explicar por qué estamos haciendo este webinar y este encuentro, y después le voy a dar lugar a Jimena, que nos va a contar su experiencia con los casos que está viendo en Londres. Y finalmente Tomás nos va a presentar una entrevista al doctor Ricardo Negroni para ver un poquito la experiencia en el pasado que tenemos en el país en relación a la viruela. El tema que nos trae hoy entonces es la situación. Diego, ¿puedo pasar yo las diapos? Sí. Ah, de acá ya lo veo. La situación con viruela del mono, como dijimos, un virus nuevo para nosotros en nuestra región, sin embargo, un virus que está presente en el continente africano desde el año 1970 con casos humanos, y previo a esos casos humanos, en la década del 50, con casos en primates no humanos, donde se descubrió por primera vez el virus, y es por eso que se conoce como viruela símica o del mono, o monkeypox, si hablamos en inglés. Es un virus que corresponde al género de los ortopoxvirus, al igual que el virus de la viruela, y si bien son virus similares de la misma familia, este es un virus por lo general, lo que se lee en la literatura, porque aún todavía nosotros acá no tenemos experiencia con un carácter más benigno y una enfermedad autolimitada con menor letalidad que de lo que era la viruela. Este virus comprende dos clados. Dijimos que apareció en África, principalmente en la región de África Central y en África Occidental, y a diferencia del virus de la viruela, posee características zoonóticas. Esto que implica que lo más habitual es que uno contraiga este virus por estar en contacto con animales infectados. Si bien no se conocen con exactitud los reservorios, los más característicamente identificados fueron roedores y los primates no humanos.
Y la transmisión de persona a persona no es de las formas más frecuentes por contacto con animales. Sin embargo, justamente en este último brote del que vamos a hablar ahora, lo que llama la atención es la transmisión de persona a persona, que puede producirse tanto por contacto directo con las lesiones cutáneas o incluso con materiales contaminados con secreciones de las lesiones cutáneas o por la gota salival. ¿Cuál es la situación actual? El 15 de mayo se reportan a la Organización Mundial de la Salud cuatro casos de viruela del mono detectados en el Reino Unido. Y a partir de esos casos comienzan a reportarse en varios países, como pueden ver en el mapa. Este es el mapa, creo que está al día de ayer, el 25 de mayo, con los países afectados. Al momento llevamos más de 300 casos entre confirmados y sospechosos. La mayoría de ellos en la región europea, se ve muy chiquitito el mapa, pero pueden ver que los países con el mayor número de casos corresponden a España en primer término, seguido del Reino Unido. Y también tenemos casos en la región de las Américas, más que nada en el norte de la región de las Américas, casos en Australia y en África también, pero en la parte de Marruecos. Como ya es de público conocimiento, el 22 de mayo tuvimos el primer caso sospechoso en el país, perteneciente a un paciente con antecedente de viaje a España. Este caso se confirmó en los últimos días por pruebas de biología molecular. Bueno, a raíz de este nuevo entonces virus emergente para todos nosotros, nos pareció que era una buena idea aprender tanto de personas que están experimentando la atención a estos pacientes, como es el caso de Jimena en Londres, y por otro lado también conocer un poquito lo que pasó en nuestro país cuando todavía había casos de viruela, y por eso la entrevista que Tomás le va a realizar al doctor Negrán. Jimena, si querés, puedes compartir tu presentación. Bueno, ahí está, espero que se vea. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a compartir esta experiencia que obviamente es limitada. No hemos, ya van a ver la cantidad de casos que hemos tenido en mi hospital, que son pocos, pero están aumentando bastante rápidamente. Así que la verdad que un placer compartir con ustedes lo poco que les puedo aportar. Vamos a empezar con cómo definimos acá un caso, y les aclaro que esto ya cambió de la semana pasada a esta. Y hola. Perdón, Jimena, que se activó el video. Seguí nomás, por favor. Ah, bueno. A ver, ahora, ¿cómo pongo de vuelta la diapo? Ahí está. Cuando todo esto empezó, nuestra Organización de Salud Pública produjo unas definiciones de casos, y los dos primeros pacientes que tuvimos en mi hospital no entraban dentro de la definición. Entonces, en mi hospital, el director de control de infecciones decidió hacer una definición ampliada, que en mi caso personal, yo era la infectóloga de guardia toda la semana pasada, me arruinó la vida, porque esencialmente era cualquier persona con un rayo en cualquier parte y de cualquier característica. Entonces tuve miles de llamadas telefónicas y tuve que hacer muchísimas interconsultas. Pero esto fue esencialmente porque nuestros primeros casos no entraban en lo que vemos acá. Esta es la definición que hoy se ha consolidado en el país. Y es un poco más amplia para incluir casos atípicos que no solamente he visto yo. A medida que aumentan los casos, se están viendo muchísimos casos atípicos, y la gente que trabaja en enfermedades de transmisión sexual, que acá en el Reino Unido es otra especialidad separada, la infectología, ellos están viendo muchísimas presentaciones poco habituales y con rash con características que no concuerdan 100%. Entonces, la definición actual es la que ven: es un paciente que se presenta con una historia de fiebre,
malestar general y síntomas generales, linfadenopatías, que eso sí es bastante característico, y contacto con un caso confirmado en los 21 días previos, o una persona con un cuadro sospechoso, que el médico siente que puede incorporar la viruela del mono como diferencial. Y esto incluye gente con presentación atípica, pero con factores de riesgo, o gente con un rash bien característico sin factores de riesgo. Y después el caso probable es la persona con rash sin causa definida en cualquier parte del cuerpo con un síntoma clásico o más, que son los que puse en la primera línea, desde el 15 de marzo. Y los factores de riesgo que mencioné arriba son los especificados ahí abajo, ¿no? Vínculo epidemiológico con un confirmado positivo, historia de viaje a zona endémica y por ahora, y esto está generando muchísima controversia, también se considera factor de riesgo ser gay, bisexual masculino o u hombre que tiene sexo con hombres. Estos son actualizados hasta ayer los casos que hemos tenido en mi hospital, sospechosos y confirmados, que son 7. Hoy tengo 2 nuevos que no están incluidos en esta serie. Y como ven, hay un predominio del sexo masculino en los confirmados y también en los sospechosos. Y esta predominancia en el sexo masculino se está viendo más fundamentalmente porque la gran mayoría de los casos están viniendo a través de las clínicas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahora les voy a contar un poco de uno de los primeros casos que tuvimos, que este es un hombre de 54 años que se presenta con edema genital muy pronunciado y una erupción pustular. Él comenta que había empezado 10 días antes con edema en el pene y después se extendió al escroto. 48 horas antes de ingresar al hospital, no puede retraer el prepucio y empieza a notar las primeras lesiones maculares que después se transforman en nodulares, siempre indoloras, no pruriginosas, y que después él describe como que se ulceran, que probablemente es cuando le aparece la umbilicación central, y también reporta malestar general y sensación febril. 48 horas antes de presentarse en la guardia de mi hospital, consulta a su médico de familia que le diagnostica una infección de tracto urinario y le da furosemida para el edema y nitrofurantoína para la disuria. 24 horas antes de entrar en el hospital empieza a notar que las pústulas que primero había observado en la región genital le aparecen en la cara, los brazos y el tronco. Y empieza a experimentar intenso dolor en el área genital estando sentado y tiene intensa disuria. Como antecedentes patológicos, tiene una historia de tener episodios de enfermedad de transmisión sexual de manera frecuente, que se trata cada vez que tiene. No tuvo varicela en la infancia, que obviamente hoy nosotros no haber tenido varicela es un factor de riesgo para que el rash que tiene el paciente sea viruela del mono. El último control que se había hecho en la clínica de TS había sido en el 2019 y en ese momento era VIH negativo. Como antecedentes sociales y sexuales es de afrocaribeño, enfermero, vive solo, homosexual, activo sexualmente. El último contacto sexual fue alrededor de un mes antes de ingresar. Tiene múltiples parejas sexuales, no es consistente con el uso de preservativo, no ha salido del país desde el 2016, niega contacto con residente o viajero de África Occidental y Central y niega contacto con gente con un rash similar al que él observa. En el examen físico, los signos vitales son normales y lo que registra el personal de la guardia que lo recibe es las pústulas en cara, brazos, torso, piernas, en las palmas, que es donde originalmente la gente que coordina la red de enfermedades infecciosas de alta importancia en el Reino Unido nos había dicho de fijarnos. Este señor tenía una sola. También tenía dolor gingival, pero no tenía ninguna lesión en la boca.
El pene y el escroto estaban muy edematosos, el edema se extendía hacia el abdomen inferior y había pus visible en el pene y lesiones que parecían chancros, además de las pústulas. Y no había linfadenopatías. Obviamente, el médico de guardia pone una lista de todos los diagnósticos diferenciales que se le ocurren, que son estos, y después de hacer eso, que estoy de acuerdo con su diagnóstico diferencial, este es el plan. Esencialmente, lo ingresan al paciente, le hacen una rutina de laboratorio, le dan ceftriaxona, le prescriben ceftriaxona 2 gramos por día, azitromicina única dosis y valaciclovir única dosis. Y lo ponen en aislamiento con precauciones respiratorias y de contacto y mandan todas esas pruebas que están ahí abajo. Y le dan un poco de analgésicos para calmarle el dolor. Llaman a los cirujanos porque en un momento estaban preocupados que esto pudiese evolucionar a un Fournier. Y después van al infectólogo. El infectólogo que lo ve no lo vi yo a este paciente lo vio un colega mío. Le parece bastante característico el rash, le dice que, y entonces dice que el paciente no puede salir de la habitación, que si el paciente quiere salir de la habitación a la noche, que pone un cordón sanitario, que no tiene permitido salir bajo ningún punto de vista, y agrega las pruebas específicas para viruela del mono. Que en lo que nos piden a nosotros el laboratorio de referencia es hisopado de fauces e hisopado de las lesiones en medio de transporte virológico y EDTA, o sea, plasma. Y le dice al personal que tiene que usar máscaras FFP3, es decir, respiradores particulados 99%, visores que cubran toda la cara o antiparras, bata manga larga y guantes. Notifica a nuestra agencia de salud pública y cuando el paciente se entera de que esencialmente está encerrado en contra de su, bueno, no en contra de su voluntad, pero esencialmente ha perdido autonomía, el paciente se va. Y la realidad es que a pesar de los deseos de mi colega de mantenerlo encerrado, nosotros no tenemos el poder legal para retener al paciente que tiene capacidad de decidir e irse del hospital. Así que el paciente se fue. A la mañana siguiente, una vez que el paciente se retira, lo que nosotros hacemos es informar a salud pública. Salud pública intenta rastrear al paciente y descubrimos que todos los datos filiatorios que había dado el ingreso eran falsos. Este paciente hasta el día de hoy no se desconoce su paradero. El caso número 4, que este sí es paciente mío, lo ingresé yo, es un hombre de 30 años que se presenta con dolor perianal. 7 días antes del ingreso se había afeitado la línea interglútea y empieza a tener dolor progresivo hasta que se transforma en el día del ingreso en un dolor agudo, intenso. Y de 48 horas después del rasurado le sale un rash perianal que después progresivamente se extiende a brazos, piernas, rostro y cuello. En la cara en realidad tenía 2 lesiones y una estaba abajo de la barba y en el cuello tenía una sola. Este paciente tenía muy poquitas lesiones fuera del área genital y en el área genital tenía una sola en el pene, pero la gran mayoría estaban en la región perianal. Y tenía fiebre. Al ingreso tenía más de 38 grados en la guardia. Niega otros síntomas. No había salido del país en tiempos recientes. No tenía enfermedad, no tiene enfermedad de base. Toma trubada como profilaxis preexposición. Y antecedentes sociales y sexuales. Es un fumador. Es un usuario ocasional de ketamina y oxicodona, que acá se pueden conseguir en el mercado negro en la calle. También usa cocaína de manera ocasional, bebe socialmente.
Actualmente no está ocupado y hasta hace 2 años formaba parte de una compañía de escorts, de prostitución de alto nivel. Y es homosexual y no usa preservativo, con ese propósito específicamente toma PrEP porque tiene hipersensibilidad a los materiales con los cuales se fabrica, no solamente el látex, sino las otras opciones sin látex también le molestan. Cuando yo lo veo en la guardia, después de que lo ingresan a mis colegas, ya estaba sin fiebre, le habían dado un antipirético. Lo reviso y tenía muchísimas lesiones perianales, las lesiones en brazos aisladas que describí antes. Y lo aislamos con precauciones respiratorias y de contacto. Y en ese momento, este paciente lo ingresamos la semana pasada, no, la semana pasada, sí, o sea, cuando empezamos a tener los primeros casos, el lineamiento que nos habían bajado de salud pública era que si el paciente era sospechoso de viruela del mono, no podíamos mandar ninguna prueba de sangre o ninguna otra prueba diagnóstica, a excepción de que fuera a cambiar nuestro manejo clínico para evitar la exposición del personal del laboratorio y el personal que transporta las muestras. Por lo tanto, a este paciente no se le tomó ninguna otra muestra en ese momento. Y el plan era hisoparlo para viruela del mono, esperar el resultado, si el resultado era negativo, mandar todas las demás pruebas, incluidas el screening de enfermedad de transmisión sexual, y pedir la interconsulta con nuestros colegas de medicina geniturinaria. Estas son las fotos que Salud Pública manda para ayudar a la identificación, y las fotos que les mostré recién. Ahora se las pongo de vuelta. Estaban más o menos en este estadio cuando vino al hospital. Estas son fotos de internet. El resto de los pacientes que hemos visto, las lesiones son muy características, son muy similares a las que vemos acá en la foto de la izquierda de la pantalla. Y estas las incluyó mi residente porque obviamente Londres es una ciudad extremadamente diversa, entonces siempre tratamos de incluir cómo se vería en gente de otros grupos étnicos. Y después hay dos casos más que quería compartir con ustedes, pero lamentablemente por cuestiones de confidencialidad, la entidad de salud pública me dijo que no podía presentar los casos, pero como ven, hay algo que parcialmente ya se sabe en la prensa, y esto es que ahí tenemos un paciente pediátrico y un grupo familiar afectado, ¿no? Entonces, si bien no les puedo contar en detalle qué es lo que está pasando con este paciente, es para que estén alertas que no es solamente un problema de hombres que tienen sexo con hombres, está habiendo otro tipo de pacientes también. Hay mujeres, hay muchísimas menos mujeres que hombres, pero estamos viendo casos en mujeres y también estamos ca viendo casos pediátricos. Y esta es la actualización de cuántos casos hay hoy en el país. Hasta esta mañana había 77 casos confirmados en total, distribuidos por todo el país, la gran mayoría en Londres. Y esto es lo que la prensa británica está haciendo ahora, que es hacer el recuento global todos los días. Como ven, hay algunas discrepancias, ellos cuentan un caso más de lo que cuenta la entidad de salud pública, pero lo actualizan todos los días, así que como se actualiza esto antes que la página de salud pública, nosotros usamos esto de recurso. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un caso sospechoso? Y de vuelta, esto es fluido, ¿no? Ha ido cambiando bastante desde que tuvimos los dos primeros casos y después los dos casos que les acabo de comentar y lo que estamos haciendo ahora. Todavía lo más importante sigue siendo aislar inmediatamente. Y el aislamiento que se decidió en el Reino Unido es aislamiento respiratorio y de contacto.
es decir, se requieren habitaciones con presión negativa. Hay que minimizar el número de personas en contacto con el paciente. En mi hospital hay un claro circuito de cómo el paciente se tiene que mover dentro del hospital. Y esto es, si el paciente viene a través de la guardia, automáticamente, cuando le hacen el triage, va a dos cuartos específicos dentro de la guardia que están separados en un área que se puede separar completamente del resto de la guardia y tiene una entrada independiente, que es el protocolo que usamos para fiebre hemorrágica. Y ese protocolo es el mismo que activamos cuando aparecieron los primeros casos de COVID. Después de eso, lo que hacemos es, se hace la evaluación usando categorías, que eso lo hacemos nosotros, lo hace infectología por ahora, porque todavía, como les decía, esto se considera una enfermedad infecciosa de consecuencias críticas. Si en algún momento deja de ser caratulada como tal, probablemente la evaluación de categorías la hará el personal que reciba al paciente, o la gente de enfermedad de transmisión sexual, que los ve en el consultorio externo, o la gente que los ve cuando vienen por la guardia, o los médicos de familia en la comunidad. Pero hoy, esencialmente, nos están mandando a nosotros para que evaluemos a todos los pacientes. Y el equipo de protección personal es el estándar más el visor que cubre toda la cara, o antiparras, bata manga larga y la máscara de FFP3, pero es requisito haber sido testeado para estar seguros de que esa máscara nos entra. Hay 3 o 4 variedades disponibles y hay gente que no puede usar ninguna de esas, entonces usan una no descartable de estilo piloto. Pero esencialmente, sí, y las que fallan todos los testeos de FET, perdón, no me sale la palabra, esencialmente no pueden formar parte del equipo que cuida a estos pacientes. Si además vamos a hacer cualquier procedimiento con el paciente que potencialmente pueda generar splash o salpicaduras, tenemos que además, encima de la bata, usar el delantal de plástico. Y en ciertas áreas del hospital, dependiendo de, por ejemplo, si el paciente va a terapia intensiva, además de todo lo que acabo de decir, está estipulado que tenemos que usar sí o sí ambo debajo de la bata, no nuestra ropa de calle. Tenemos que usar botas de goma y cofia. Y esto, espero que lo puedan ver, es súper pequeño. Esencialmente, esto salió ayer de la red que está manejando, en la que estamos todos manejando estos casos, que es cómo categorizamos a los pacientes para decidir quién se queda internado y quién no. Hasta la semana pasada, que es cuando recibí al paciente el caso número 4 que les mencioné, internábamos a todo el mundo. Y, de hecho, internábamos a todo el mundo inicialmente en las unidades de aislamiento de alto nivel, que son las unidades que están destinadas, las camas que tenemos para ébola y otras fiebres hemorrágicas. Obviamente, nos quedamos sin capacidad rápidamente, entonces empezamos a ingresar en las habitaciones de las unidades de infecciosas alrededor de Londres, que tienen habitaciones con presión negativa. Yo en mi sala tengo 8 habitaciones con presión negativa, pero solamente 4 tienen una antesala donde puedo cambiarme antes de entrar a la habitación. Por lo tanto, esas son las únicas cuatro camas que tengo en mi hospital para recibir estos pacientes. Entonces, la semana pasada, cuando se llenaron todas las camas, las de alta complejidad, las nuestras, nos sentamos y esencialmente llegamos a esto que ven acá. Y esencialmente ingresamos los pacientes que tienen enfermedad grave, es decir, que tienen nosotros usamos el score news de 5 o más, síntomas respiratorios bajos, síntomas de involucro del sistema nervioso central o complicaciones, fundamentalmente bacterianas, pacientes que son inmunocomprometidos, independientemente del estado clínico. O sea, aunque si es un paciente, por ejemplo, que está neutropénico, aunque esté bien, lo tenemos que ingresar. Embarazadas,
independientemente del estado clínico, también se ingresan. Menores de 16 años se ingresan en unidades pediátricas. Y los pacientes que tienen lesiones cutáneas diseminadas en gran número, mayores de 10 o con dolor intenso o cuando hay involucro de la córnea, todos esos pacientes se ingresan y se ingresan en las unidades de la red de lo que nosotros llamamos enfermedades infecciosas de consecuencias críticas, que son unidades especiales. Hay muy poquitas camas en el país para ese tipo de paciente. Por suerte, hasta ahora solamente ha habido muy poquita gente que haya requerido ese nivel de atención. Las camas se llenaron, pero porque estábamos ingresando a todo el mundo. Después, la segunda categoría para ingresar son pacientes que clínicamente están bien, es decir, que no tienen criterios médicos de internación, pero que son individuos que cohabitan con personas vulnerables y que no se pueden aislar efectivamente. Y pacientes que nosotros tenemos la impresión que no van a seguir los lineamientos del aislamiento. Esos se ingresan también. Y después, la categoría de C, de bajo riesgo, son pacientes que están clínicamente bien y que además no tienen contacto con poblaciones vulnerables y que tienen alta chance de respetar las reglas del aislamiento domiciliario. Esos pacientes los ponemos en una lista y los llamamos todos los días. Pero no se tienen que quedar internados. Esto es nuevo. Esto empezó, creo que el martes de esta semana. Pero hasta ese momento veníamos esencialmente internando a todo el mundo. Y la otra cosa, esto también es específico de mi hospital, pero les cuento como para que vean cómo funciona nuestro circuito y cómo nos organizamos. Hay a quién llamar si el médico que recibe el paciente sospecha, pero no sabe bien qué hacer, llama a los infectólogos o ahora para la gente que ingresa por consultorio externo de enfermedad de transmisión sexual, lo ven nuestros colegas de enfermedad de medicina geniturinaria y ellos hacen ahora las categorías de riesgo. Todavía nos están llamando, pero yo calculo que los próximos días, cuando ya se sientan un poco más cómodos, lo van a hacer solos. Si el paciente se considera de alto riesgo, nosotros tenemos que informar a la red nacional porque obviamente tenemos que todas las camas disponibles están en un pool nacional. Todos los días a las 10 de la mañana nos reunimos todos los representantes de todos los hospitales que tienen servicios de infecciosas y la gente de salud pública y la gente del laboratorio de referencia. Decimos, estos son los nuevos positivos, estos son los pacientes que hay que ingresar, ¿dónde los podemos mandar? Y así se distribuyen. Entonces, si hay un paciente que es para ingresar, yo lo tengo que discutir con la red. Y la red, dentro de la red, vamos a primero decidir dónde lo mandamos y a su vez si hay que mandar muestras en adición de las que se mandaron al principio. La otra cosa que le decimos a los médicos de nuestro hospital es que no pueden mandar ninguna muestra de pacientes sospechados por el sistema neumático. Y esto también ha cambiado, lo que voy a decir ahora. Todas las muestras se envían en cajas de categoría B, que son las que ven ahí abajo. Nos duraron 7 días las cajas que teníamos en stock, que habitualmente nos duran 4 meses. Así que ahora estamos mandando en doble bolsa. Y como les explicaba antes, todos los casos positivos se discuten diariamente para discutir la categoría de vuelta, para ver si todo el mundo está de acuerdo con la categorización que se le dio al paciente el día anterior y decidir dónde se le manda. El tratamiento, hasta ahora, la gran mayoría se recupera sin tratamiento específico. Todos los adultos que hemos visto se han recuperado sin complicaciones. Hay un solo caso de adulto en terapia intensiva que solamente está en terapia intensiva por dolor anal intenso que requería una enorme cantidad de opiáceos. Entonces, lo metieron en terapia para monitorear esencialmente y evitar una sobredosis por el uso de opiáceos. El manejo es 100% sintomático. Pero en pacientes graves tenemos stock de sidofovir y tecovirimat para darle a pacientes que lo necesiten. Esto sí solamente se hace en las unidades especializadas.
Y una de las últimas cosas que les quería contar es que estamos usando la vacuna para profilaxis postexposición. No tenemos guías propias todavía, nuestra entidad de salud pública las está escribiendo y estamos usando la vacuna de Vaccinia de Ankara modificada, que es la única que tenemos acá disponible. Y estamos usando las recomendaciones del CDC que dicen que la ventana temporal óptima es entre los primeros 14 días después de la exposición, pero de manera ideal en los primeros 4 días. También se está hablando de usar profilaxis preexposición, pero todavía no hay suficientes dosis para inmunizar a todo el personal de salud. Así que por ahora solamente se está vacunando a personal que tiene riesgo de estar expuesto. Y con eso cierro y le agradezco a Ula, que es la otra infectóloga que trabaja conmigo en este hospital, y a mis dos residentes que buscaron las fotitos que pude incluir. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante todo lo que nos comentás. La verdad es que un síntoma que me llamó mucho la atención, porque claro, no es lo mismo leer sobre una enfermedad que ver a los pacientes, es el dolor, que todos parecen manifestar mucho dolor en los sitios donde asientan las lesiones, ¿verdad? Eso es muy interesante porque las lesiones en sí son indoloras. Las que, por ejemplo, si vos le palpás la lesión en las piernas y en los brazos, no tienen dolor, pero cuando tienen lesiones perianales, el dolor es extremadamente intenso. De hecho, el paciente que yo tuve, que pude dar de alta, el caso 4, el paciente que le di de alta el martes cuando cambiaron los criterios y lo pude mandar a terminar el aislamiento en su casa. Una de las cosas que lo tenía loco durante todo el fin de semana es que no logramos controlar el dolor y lo tenía con paracetamol y ibuprofeno arreglado, con oxicodona de fondo más demanda y nada. Pero bueno, tampoco le di más opiáceos porque yo no estoy muy familiarizada con el uso de opiáceos y no tenía el fin de semana gente de manejo del dolor para que me apoyara. No lo iba a mandar a UTI como hicieron en el otro hospital. El otro paciente, cuando lo discutimos en la red, sonaba bastante parecido al caso nuestro. Y sí, para mí tiene que ver con esa zona, o sea, la región perianal está súper inervada y tiene sensibilidad exquisita. Yo lo atribuí a eso porque todo el resto de las lesiones no son dolorosas. No se te escucha, Tomás. Bueno, capaz que se desconecta. No te escuchamos, Tomás, así que tenés el micrófono cancelado por acá. A ver, ahora. No. Hagamos una cosa, mira, Tomás. No, espere, no se rinda, no se rinda, no se rinda. Del celu, Claro. del celu. Si te parece, Tomás, vos me escuchás a mí, nos escuchás a todos. Vamos a compartir el video que además arranca con una presentación tuya y a la vuelta del video te recuperamos conectarte por celular, ¿te parece? Asentimos que está de acuerdo, Jimena también, Virginia también, entonces. Vamos a compartir ya vimos, Jimena nos mostraba la experiencia de la práctica. Ahora vamos a hacer un poco de historia con los que estuvieron antes, hace unos 40, 50 años viendo casos de viruela. Vamos con ello. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profesor Ricardo Negroni. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Tomás. Bien, aquí contento de encontrarnos nuevamente. Absolutamente. Y en una posibilidad que nos brinda hoy la tecnología que no teníamos años atrás. Bueno, Seguramente. yo tengo el honor de presentar al profesor Ricardo Negroni. Médico, infectólogo, microbiólogo, todos lo conocemos fuertemente por ser un micólogo pionero en la República Argentina, que ha dirigido el Centro de Micología de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido el jefe de micología
y organizador poderoso del servicio de nuestro hospital Francisco Javier Muñiz de Buenos Aires, y que, bueno, tiene muchísimos otros títulos como profesor titular de microbiología de la Universidad del Salvador. Y bueno, no es el currículum completo, pero creo que con eso dejamos claro que al maestro Ricardo Negroni, gran maestro para todos los que hemos podido compartir hasta este momento más de 40 años de trayectoria, le agradecemos esta posibilidad en este webinar que organizó SADI. Doctor, bueno, dicho esto, la pregunta es, ¿usted vio pacientes con viruela? Y si es así, entonces, ¿dónde y cuándo ocurrió eso? Bueno, Tomás, yo quiero aclarar para aquellos que no me conocen tan bien, que yo tengo ya 60 años de profesión, con lo cual sí vi viruela. En la Argentina había muy poca, prácticamente nada. La vacunación antivariólica era una cosa que se hacía sobre todo en las escuelas, cuando yo iba a la escuela primaria. Yo empecé la escuela primaria en 1945. Así que la cantidad de personas que tenían viruela era muy escasa. Yo vi, siendo estudiante, un caso de viruela que entró en el Hospital Muñiz durante la rotación que yo hice. Bien. Luego, cuando hice el curso de medicina tropical en San Pablo en 1964, fui al Hospital de Isolamiento Emilio Rivas, en la ciudad de San Pablo, que es el equivalente del Muñiz en Buenos Aires, y allí vi pacientes de una viruela minor, que era conocido con el nombre popular de alastrín. Era una viruela no tan grave como la que está descrita en los libros habitualmente, que los pacientes soportaban bastante bien, inclusive muchos de ellos venían caminando. En 1967 yo viajé a Goiânia con el objeto de fundar un laboratorio de micología en esa ciudad, y aún funciona ese. Y allí tuve la oportunidad de ver dos enfermos de viruela que fueron traídos por mis colaboradores, los que trabajaban conmigo, y que eran también de este tipo de viruela minor, con síntomas generales bastante escasos, venían caminando, pero tenían que aislarse, porque era una de las medidas que se tomaba como elemento fundamental. Así que yo los dirigí a, como se dice en Brasil, a la MI, molestias infecciosas, para que ellos lo internasen y se encargasen de la protección de la comunidad. Bien, y bueno, eso es la historia de lo que yo vi. Bueno, lo cual es poderosamente muy después bueno, lo vi porque más, nosotros, ¿eh? Nosotros no vimos gran parte de los que hoy estamos activos, yo creo que la inmensa mayoría no hemos visto. Por suerte no hemos visto, quiere decir que la vacuna funcionó, por supuesto, y ya yo sabemos que es así. Perdón, Tomás, por interrumpirte. Yo quiero aclarar que varias veces más yo seguí yendo a Goiânia y no volví a ver casos de viruela. Quiere decir que desapareció también allí. Desapareció también allí. Yo fijaría como límite 1970. Ya después de 1970 no aparecieron casos nuevos. ¿Y cómo se manifestaban esas viruelas minor a las TRIM? Versus, digamos, la forma clásica, que es el terror que todos tenemos. Bueno, la forma clásica era una forma muy seria, sobre todo al comienzo. El paciente tenía raquialgia, tenía cefalea, a veces deliraba, tenía fiebre alta, mucha astenia, y esto duraba hasta que se brotaba y empezaba el exantema. Cuando empezaba el exantema y el enantema, los síntomas tendían a disminuir, pero la enfermedad seguía durando aproximadamente una semana más. Luego empezaban a secarse las pústulas, a formarse las costras, y la totalidad de la costra se eliminaba recién aproximadamente a los 21 días. Esto mismo pasaba en la mino, todo igual, salvo que el estado general del paciente se resentía muy poco. Tenía una escasa fiebre, no tenía un poco de cefalea y nada más. Como les dije, venía caminando, cosa que no podía ser un enfermo con la viruela mayor. Además, existen formas más graves de viruela, como la viruela hemorrágica y la maligna, que eso yo nunca vi, pero están descritas en los libros. Bien, y con respecto a las medidas de salud pública que podía disparar el tener un caso sospechoso, ¿había alguna cosa puntual que recordara de aquellos momentos cuando se tenía? El enfermo se aislaba.
era obligatorio la denuncia y el aislamiento para que se tomasen las medidas. La medida que se tomaba fundamentalmente era la vacunación. Claro. En realidad, en la Argentina la vacuna era muy extensa, la concurrencia a las escuelas en ese momento era muy importante, entonces ahí había visitadoras de higiene que eran las que levantaban el prontuario de los chicos si tenían vacunación o no, si tenían la cicatriz de la vacunación o no la tenían, que era frecuente que uno la tuviese, y entonces se controlaba bastante bien. Por eso la viruela en la Argentina era muy mala. Era solamente en aquellas personas que vivían en lugares aislados o poco con poco acceso al control sanitario. Usted me mencionaba... El aislamiento era la otra medida que se tomaba. El enfermo que se denunciaba se aislaba y se aislaba los 21 días hasta la eliminación de la última contra. Esta era la norma que se tenía. Aislamiento, la denuncia y el control de foco con vacunación. Eso sería. Y el otro día usted me mencionaba en el off the record de esta webinar el tema de la diferencia entre una vacunación y otra que usted sí llegó a ver respecto de lo que era el raspadito aquel famoso y la... ¿Por qué cambió? Cambió fundamentalmente porque se hizo la liofilización de la linfa vaccinal, lo cual aseguraba la persistencia de la actividad vaccinal, ¿no? y la seguridad de que la vacuna no estaba vencida. Bien. Y también que se utilizaba lo que se utilizaba en un día, no se usaba al día siguiente, se eliminaba. Y la aplicación de la vacuna se hacía con jet injector, que era una inyección transcutánea. Y de esa manera prendía siempre, porque muchas veces preguntaba, ¿y la vacuna que le dieron prendió? Si la escarificación estaba mal hecha, no prendía, ¿no? Es decir, que cada vacunación reproducía una lesión de viruela localizada. Eso es lo que se tenía que obtener. No olvidemos que la vacuna es cowpox, es decir, era el pox virus de la vaca, de la ubre de la vaca. Correcto. Lo que se utilizaba como vacunación. Entonces, lo que estamos viendo allí es que había muchas vacunaciones que se hacían, sobre todo más en Brasil que en la Argentina, que eran ineficaces porque la linfa la habían dejado a temperatura ambiente demasiado tiempo, porque la usaban de un día para el otro porque estaba mal hecha la escarificación. Sí, para aquellos que quizás son o muchos más jóvenes o no han tenido la oportunidad de leer, en definitiva se estaba reproduciendo lo que el propio Jenner había iniciado en la Inglaterra del siglo XVIII. Doctor, ¿algún comentario que le despierte un poco esta situación de brote extra áreas endémicas y que se ha expandido por más de 300 personas en 12 países? ¿Alguna reflexión quizás? Bueno, esto para nosotros va a ser una novedad total. Esperemos que sean muy pocos los casos porque, digamos, lo que yo he leído que produce es una cosa semejante a la viruela muy atenuada. Se parecería todavía más atenuada que la lastrín que yo vi. Bien. De manera tal que no tiene que generar pánico porque la tasa de mortalidad es muy baja. Correcto. Hay un área endémica que es conocida, que es el África Ecuatorial, y las otras son transmisiones que se hicieron por viajeros que estuvieron en contacto con personas de la zona endémica y que le están llevando a otras partes. Lo que sucederá en el futuro, como diría la casa, está en la mano de Dios. Solamente Dios, exacto, solamente Dios sabe lo que va a suceder. Y tenemos que estar con previsión. La previsión indudablemente es la vacuna antivariólica. Va a tener que volver a ser usada si eso se desencadena como un proceso ya más de pandemia. No creo que eso suceda. Por lo menos están pensando desempolvar los stocks que tienen algunas potencias militares. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que los stocks estaban también guardados porque pensaban que podía haber una guerra biológica utilizando el virus de la viruela como elemento de agresión. Y bueno, no sé, aparentemente no ha sido así, pero el asunto es que hay que estar prevenido.
Bueno, doctor Ricardo Negroni, querido Ricardo, le agradezco muchísimo en mi nombre, pero también en nombre de toda la SAD y todos los que están del otro lado de la cámara y de las pantallas, por este rato que nos ha brindado, esta experiencia suya real y concreta. Y bueno, nada, esperemos que esto sirva para muchos para estar alertas respecto de esta nueva emergencia que estamos vivenciando desde hace solo 10 días y que esperemos, por supuesto, que se controle. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación. Al contrario, las enseñanzas, y las enseñanzas. Es una alegría estar de nuevo con ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, antes de dejarlos a ustedes que continúen, varios comentarios. En primer lugar, el agradecimiento a Jimena. Y Tomás, transmitirle por favor a Ricardo, de nuestra presidenta, la doctora Claudia Salgueira, de toda la SADI, por esta charla, que como ustedes han, no sé si han leído ahí abajo, después les recomiendo, vos no, Jimena, andá a dormir y a descansar cuando termines acá, por favor, que ya es muy tarde, pero lo puedes hacer mañana, el agradecimiento y la valoración que todos y todas hacen hacia ustedes. Y también nos acaba de escribir Pedro Kahn, que recomienda leer la novela A Flor de Piel de Javier Moro, que cuenta la historia de la vacunación en la América colonial, la doctora Vieta, el doctor Escapelato, el doctor Vizcayar, grandes colegas que tenemos aquí en la sala. Dicho esto, ahora sí, los dejo para que ustedes contesten las preguntas y hagan las reflexiones de cierre. Tomás, a ver si ahora sí podés. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Nada, un gusto, un honor. Saludo a ustedes, Jimena, Virginia, a Diego que está ahí tras bambalinas y a todos quienes nos están escuchando del otro lado. Creo que esto es un puntapié para generar, en todo caso, la posibilidad de amplificar nuestros conocimientos a partir de un estímulo puntual dado por una experiencia real y concreta que Jimena, con muchísimas gracias por traerla hoy acá. Evidentemente hay muchos interrogantes, evidentemente es muy complejo el manejo de una patología harto contagiante como esta y donde hasta los pacientes pueden, como ocurrió con el paciente que vos presentabas en primer lugar, decir yo me voy a mi casa y desaparecer del sistema y después darse cuenta que ni siquiera tenía un nombre real registrado, con lo cual es un foco de dispersión muy poderoso. Muchas cosas creo que no están realmente pudiendo explicarse todavía. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, esas lesiones anales, si eso tiene que ver potencialmente con que hubo inoculación concreta y, a nivel del canal anal? ¿Sí? Si eso es una de las posibilidades por las cuales hay aparentemente una predominancia mayor de lesiones en la zona genital que lo que por lo menos había aparentemente, digo, en el modelo de las regiones endémicas. Regiones endémicas que tenemos que recordar, en los últimos años el Congo registró más de 20.000 casos. Hay un aumento muy importante, hay trabajo del mes de febrero capitaneado por Robin Stephen, que es el padre de la medicina del viajero desde Zurich en Suiza, donde ponían en alerta cómo estaban aumentando justamente los casos en el área endémica. Lo que pasa que acá esto yo lo pego con lo histórico de qué ocurre en un área endémica africana versus qué pasa cuando toca a los países occidentales y comienza a haber súbitamente una gran situación de conocimiento, de nuevas respuestas terapéuticas vacunales, se desempolvan los stocks de vacunas, y qué pasa con una África que, digamos, con este increyendo brutal, no tiene una respuesta desde la medicina de manera adecuada. Solo para generar algunas cosas. Nada, me parece que lo que también es muy rico es escuchar ese breviario que dio el doctor Negroni de lo que fueron los últimos casos que vimos en nuestro país de manera similar, tenían más que ver con Alastrim. Leyendo el libro autobiográfico de Lindo Martino, él no menciona viruela clásica, sino que menciona Alastrim. Y esto tiene que ver con que Argentina tenía un gran programa de vacunación y probablemente eso hacía que por lo menos la viruela mayor era más difícil que se pudiera dar por lo menos desde mediados del siglo XX en adelante. Así que, digamos, las reflexiones y ese rápido
el relato del profesor Negroni creo que nos sirve para después, como también creo recién decían, recomendaba Pedro Can, ver un poco lo que fue la epopeya humana de la vacunación contra la viruela. Y hoy a la mañana, a partir de una revisión que está haciendo Ainhoa, una de nuestras residentes rotantes, nos enteramos que en 1813 en Argentina se dictaminó como obligatoria la vacunación de todas las personas que correspondieran a trabajadores estatales para el año 1813 y a partir de 1826 para la población en general. Fíjense ustedes qué vieja que es la vacunación obligatoria con todas las dificultades que había para poder sostener la hemolinfa o la linfa esa vacunal, como se llamaba. No tengo muchas más reflexiones, tengo una cantidad de incertidumbres y de preguntas, pero algo fundamental, creo que tenemos que estar muy alertas porque esto no terminó. Sí, creo que justamente lo que nos aporta este webinar y la experiencia de Jimena es poder detectar los casos de manera precoz para poder hacer el aislamiento correspondiente y quizás así detener la cadena de transmisión y que no sea necesario, como decía el doctor Negroni, entrar en pánico, que podamos frenar esto. Bueno, hay muchísimos comentarios del público y muchísimas preguntas. Principalmente una que se reitera es forma de transmisión. Riesgo de contagio, si solo se asocian las relaciones sexuales o cuáles son las otras vías de transmisión. Las vías de transmisión clásicas es el contacto con lesiones activas y las lesiones se consideran activas hasta que están cicatrizadas, no a diferencia de la varicela, que es hasta que está todo en costra. Lo que estamos viendo acá es que pacientes, de hecho hoy no tenemos criterio de alta de aislamiento, ¿sí? Hoy todos nuestros pacientes positivos siguen aislados y no tenemos todavía criterios de alta, excepto dos PCR negativas separadas por 24 horas. O sea que el primer paciente que vi hace ya casi dos semanas, cuando yo lo veo por primera vez, tenía lesiones ya costrosas y ahora tiene cicatrices y sigo mandando PCRs de cicatrices donde estaban las lesiones y sigue siendo positiva. Entonces, eso es importante tener presente, que es contacto estrecho, contacto directo con lesiones activas y se consideran activas hasta que están completamente cicatrizadas, no costra. Y la otra forma de contagio es por... se me fue la palabra en prestigio, perdón. Mi cerebro hasta ahora no funciona muy bien. Por gotitas de fluje, ¿sí? O sea, vía aérea superior, pero no en partículas pequeñas, no como la tuberculosis, sino como la gripe. La transmisión por vía aérea superior se cree que dura menos que la transmisión por las lesiones cutáneas. Y de hecho, lo que estamos viendo al mandar estas PCR para ver si podemos desaislar a los pacientes es que el hisopado de fauces se negativiza relativamente rápido, más o menos una semana después, mientras que las lesiones permanecen positivas. La otra cosa que los virólogos del laboratorio de referencia están tratando de discernir es si la positividad de la PCR es presencia de ADN inerte o si hay actividad replicativa en serio. Entonces, han estado siguiendo eso, están haciendo cultivos virales y lo que se sabe de manera informal es que están escribiendo una guía para desaislar a los pacientes sin necesidad de tener que hacer PCRs. Pero por ahora todavía estamos en esa etapa de hacer PCRs. Pero esencialmente, las vías de contagio es contacto directo con las lesiones y secreciones de la vía aérea superior. Esas son las dos fundamentales. El tema de la transmisión sexual acá ha generado una enorme cantidad de controversia porque, obviamente, cuando uno pone esa etiqueta y sale en la prensa, uno estigmatiza a ciertos grupos, ¿no? Y además genera una miopía diagnóstica. Viene una mujer embarazada y no pensamos que el rash que tiene puede ser viruela del mono. Entonces, hay varios aspectos de
de ponerle la etiqueta de enfermedad de transmisión sexual. Hoy sabemos que muchísimos de los casos de Londres y también de los casos de España están vinculados a la práctica del chemsex, o sea, fiestas sexuales con el uso de drogas, que en general duran muchos días, hay múltiples parejas sexuales, a veces desconocidas, porque estas fiestas, hay algunas que son específicas, se realizan en la oscuridad absoluta, no se le ve ni la cara a la otra persona. Es un nicho particular. Y ha habido también un pequeño grupo de esta gente que está aparentemente asociada a un festival que hubo en Islas Canarias a principios de mayo. Entonces, si bien el contacto sexual ha sido vehículo de la transmisión y estamos viendo que los pacientes que tienen ese modo de transmisión tienen lesiones genitales fundamentalmente, más que lesiones en otros lados, el mecanismo es el mismo, es el contacto estrecho con la lesión, ¿sí? En el caso de estos grupos particulares, el contacto se da en la región genital y ahí es donde aparecen la mayor cantidad de las lesiones. Pero el mecanismo de transmisión es contacto directo con la lesión. Y esto es importante recordarlo porque, como les decía, estamos empezando a ver más mujeres, estamos empezando a ver niños, y ahora otra cosa que también está la gente de ginecobstetricia está tratando de diseñar guías sobre qué hacer en el evento de que aparezca una mujer embarazada o una mujer a punto de parir con lesiones, qué hacer con madre e hijo, qué hacer con la mujer embarazada, además de ingresarla, ¿no? Que eso es lo que tenemos hoy planeado, ingresarla y... pero, o sea, el contacto es el mismo que en zona endémica. Esta nueva cosa de llamarla transmisión sexual es simplemente porque el contacto de lesiones se da en el área genital. Acá la prensa ha dicho que es una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros estamos revisando a ver si podemos cambiar la comunicación. No, una cosa que interesa. No, solo acotar que en dos trabajos hechos con ratas de Gabón y con ardillas africanas, que se considera son parte de los reservorios, pero en trabajos hechos con inoculación experimental, en ambos modelos hay secreciones oculares, hay secreciones respiratorias, pero en ambos modelos los hisopados, los swabs de recto son positivos también, por lo menos durante 8 a 9 días. Por lo tanto, la mucosa del recto expresa justamente partículas virales, para tener claro que ese puede ser uno de los mecanismos claramente de adquisición. Si lo trasladáramos al humano, cosa que en humanos no se han hecho esas investigaciones claramente que yo sepa. No, quería preguntarte, Jimena, en relación a la transmisión, hablamos de macrogotas cuando es de gota y no de la microgota. Sin embargo, el equipo de protección que ustedes utilizan es de aislamiento respiratorio. Sí, eso es porque todavía se considera una enfermedad infecciosa de consecuencias críticas. Cuando aparece algo nuevo, una enfermedad nueva, por directiva de la entidad de salud pública, se ponen en práctica cosas a nivel nacional. Lo mismo pasó con COVID. Cuando aparecieron los primeros casos de COVID y ahora con esto, esta es una enfermedad infecciosa desconocida para nuestra población o una enfermedad que no es endémica en nuestro país. Esto es lo que vamos a hacer. Y a medida que se suma conocimiento, como pasó con COVID, se baja el nivel de protección necesaria, pero todo esto lo decide salud pública. Por eso también el tema de la presión negativa. Uno para aislar, la tuberculosis, ni la tuberculosis necesita presión negativa. Acá en el Reino Unido, ¿sí? La tuberculosis común, que no es multiresistente, se puede aislar en un cuarto de aislamiento sin presión negativa. Solamente se aísla con presión negativa cosas que tienen consecuencias críticas. Como esta enfermedad todavía está catalogada como tal, por eso usamos la precaución respiratoria.
Pero bueno. Sí, ahí eso era lo que preguntaba, por ejemplo, Belén Bouzas, porque en las guías de la OMS no habla de presión negativa. De hecho, en el África nadie usa presión negativa. Claramente, claramente. Probablemente nosotros la semana que viene, cuando tengamos más de 100 casos y dejemos de llamarla enfermedad infecciosa de consecuencias críticas, no necesitemos presión negativa y un cuarto común de aislamiento sea suficiente y probablemente podamos usar mascarilla quirúrgica en vez de el respirador FFP, el respirador particulado. Por eso no tiene nada que ver con el modo de transmisión, sino con directiva de salud pública. Nada más. Nosotros tenemos presión positiva, pero para que ustedes estén hablando una o dos horas más. Tranquilos, no va a ocurrir. Realmente, bueno, eso, si se quiere mimar un poco antes de irse a dormir, lean un poquito los comentarios. Yo quiero cerrar con una pregunta de la colega Elena Ovieta. Jimena te preguntaba, primero, ¿qué hacemos con la ropa de hospitales? ¿Cómo la manejan ustedes, ropa de cama? Y segundo, la bioseguridad de los laboratorios. Si hay que primero excluir el diagnóstico y después pedir al resto de las serologías o pedir directamente las serologías. Primero contesto el tema de la ropa. El primer paciente, esto de paso se ríen un rato, el primer paciente que ingresa va a una de nuestras unidades de aislamiento para ébola, que mi hospital no tiene, tiene una unidad pediátrica de esas características, pero no para adultos. Deciden que cuando le van a dar el alta al paciente, le incineran la ropa y le compran ropa nueva para que salga del hospital. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! No sé cuánta ropa tenía el paciente, pero me imagino que estuvo aislado mucho tiempo, así que calculo que... Obviamente esto en ese momento se consideró excesivo y cuando nos fuimos enterando de manera informal, a todo el mundo le pareció un poco mucho. Y lo que se hace ahora, también porque a medida que los virólogos nos van contando más sobre ciertas características del virus, o sea, desde ya les aclaro que yo no soy virólogo, o sea, que lo que yo digo puede ser incorrecto, limitado, pero estas son las cosas que como infectóloga clínica es lo que sabemos. A medida que los virólogos han ido diciendo, no, esto es innecesario, hoy lo que hacemos con la ropa de cama de los pacientes y con la ropa de los pacientes, no le tiramos la ropa ni le quemamos la ropa, se la lavamos a 60 grados. Esencialmente toda la ropa de cama y las toallas y todos los elementos textiles que usa el paciente durante su estadía en el hospital se lavan siguiendo el procedimiento habitual, que es un lavado industrial a 60 grados. Eso es todo. No hablamos más de incinerar la ropa a nadie y tampoco hablamos de tener que ir a temperaturas más grandes. Ahora que estamos dando altas, en vez de mantener a los pacientes en el hospital, le decimos exactamente lo mismo, que la ropa de cama, las toallas y la ropa la laven a la temperatura más alta que le permita la ropa, mínimo 60 grados. Si tienen algo que tolera 95, adelante, pero 60 es la recomendación formal. Bien. Bueno, creo que en función del tiempo ya nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias, Jimena, porque a pesar de todo el trabajo diario que estás realizando, ahora estás siendo las 11 de la noche, estás charlando con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, nos ha resultado sumamente útil. Tomás, muchas gracias por estar siempre colaborando, siempre aportando tu experiencia. Bueno, y muchas gracias, Diego, por esta coordinación. Antes de irme, les agradezco mucho la invitación, un gusto compartir el evento con ustedes, un gustazo verte, Tomás, después de tantos años. Igualmente. Y a su disposición. Sí, yo en general cuando me entero de algo trato de compartirlo en tiempo real. Así que cuando haya más claridad les voy contando. Muchísimas gracias. Muy amable. Un gusto, Jimena. Un gusto, chicos, Virginia, Diego y a todo el resto de SADI que hizo rápidamente que se pudiera generar este encuentro. Gracias.
Eso que escuchan de fondo son las notificaciones de los saludos. Ya se van a retirar. Preguntan mucho. Sí, esta charla queda grabada, ¿eh? Queda grabada en YouTube y en nuestro Facebook. Así que dispongan de ella como ustedes lo consideren más oportuno. Muchas gracias, Virginia, Jimena y Tomás. A los que estuvieron del otro lado, más de 700. También nos veremos en un próximo encuentro. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.